Del fútbol nos vamos al Dakar rapidito. Nosotros así comenzamos a acelerar en esta mañana. Mario Martínez, alcalde de Tupiza. Qué gusto tenerlo, señor alcalde. Bienvenido acá a La Paz, a la revista El Día. Y estamos también con Osvaldo López, director de Cultura también del municipio tupiceño. El 5 estamos respirando Dakar por Tupiza, que es una de las zonas que va a ser beneficiada con el rally más importante que tenemos en el mundo. Bienvenido, buenos días, alcalde. Bueno, gracias, agradezco por la cobertura que nos... en principio, indicar de que el municipio de Tupiza, ha sido tomado en cuenta por la ASO, va a ser un bivac. Entonces es importante para nosotros venir y promocionar, dar a conocer, informar a la gente, a todo el país, de que, bueno, nos visiten, ¿no?, a la ciudad de Tupiza, donde es un valle, una ciudad muy hermosa, acogedora, y bueno, queremos hacer extensiva la invitación. Pasa, ese es el punto de enlace entre Argentina y Bolivia, porque de Jujuy se van en esta etapa número 4 a Tupiza. A Tupiza va a dar la bienvenida a Bolivia, ¿no es cierto? Sí, correcto, Richard. Bueno, saludarte primeramente, agradecer por la cobertura. Bueno, queremos dar a conocer de que hemos sido tomado en cuenta esta gestión, ya no como paso, sino como bivac. Como tú indicabas claramente, somos en la etapa 4 somos el enlace entre Bolivia y Argentina. Van a pernoctar los corredores que son con el equipo técnico, arriba de 3.000 personas en Tupiza. Entonces, para nosotros es un privilegio, un honor. Queremos hacer extensiva una invitación, no solamente a este evento, también justamente tenemos a otra actividad muy importante, que es el Festival Internacional Tupiza, que lo vamos a realizar también el 5 y 6 de enero. Claro, los primeros días de enero hace su correcto festival. ¿Va a coincidir con el paso del correcto del... esa es nuestra visita que damos a conocer para invitar a todo el pueblo boliviano, a todo nuestro país, para que puedan visitar Tupiza. Date una vueltita por Tupiza y no te arrepentirás, dice, ¿no?, el tupiceño. Y te puedes quedar también allá, ¿no? Ahora, ya tenemos listo el bivac. ¿Se va a utilizar alguna unidad militar? ¿Cómo están tomando las previsiones? Sí, justamente esto a un inicio estaba ubicado, bueno, identificado en el regimiento Chichas, pero posteriormente por algunos por la erogación de algunos gastos que eran muy elevados, esto ha sido cancelado y reubicado en el también en Tupiza, que está acantonado en la 10ª división. Justamente en este momento va a ser Nadie el Viva. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos cultura, música y tenemos... es una forma de explotar el turismo, además, independientemente a lo deportivo, ¿no? Sí, correcto, Richard. También nos estábamos olvidando, tenemos otra actividad, por eso es Tupiza considerada la capital cultural de la juventud boliviana. Tenemos la fiesta de Reyes, que es la fiesta grande de los Chichas. Entonces también empezamos 5 o 6 y empezamos el 7 de enero hasta el 12 de enero, que es nuestra fiesta grande de los Chichas, que es la fiesta de Reyes. Entonces invitamos, vuelvo a recalcarte, a todo el pueblo boliviano que nos puedan visitar, puedan darse una vueltita por Tupiza para que puedan disfrutar la gastronomía, el turismo. Tenemos mucha riqueza cultural y turística, entonces eso merece nuestra visita, Richard. Bueno, entonces vamos a disfrutar del Dakar, nos vamos a Tupiza porque tenemos un vivac, ahí podemos ver a los autos, a los camiones, a las motos, a los quads, disfrutar de este espectáculo, ver la llegada. El vivac era el espectáculo, nos vamos al festival, disfrutamos, la pasamos bien y luego estamos viendo la partida al resto de las etapas que pasarán por territorio boliviano. Creo que es la mejor opción que tenemos en Bolivia, ¿no es cierto? Así que abierta la invitación, por favor, a todo el país. Sí, vuelvo a recalcar que quiero hacer una invitación cordial a todo el pueblo boliviano, que nos puedan visitar a estas tres actividades que nosotros lo denominamos macro, que son el Dakar 2017, el Festival Internacional Tupiza y también lo que es la Fiesta de Reyes. Entonces estamos a partir del 5 a 6 a vivir una semana inolvidable, como se podía decir. Muchísimas gracias, Richard. Festival Internacional de Tupiza, ya lo saben. Mario Martínez, lo estamos visitando en Tupiza, es un compromiso. Sí. Mi queridísimo Osvaldo López, director de Cultura de Tupiza. Y estamos hablando de una actividad cultural, estamos hablando de un festival, nos han traído música, ¿qué vamos a disfrutar ahora? Sí, bueno, Richard, no nos quiere quedar indiferentes, como tupiceños que somos, la cultura vive en nuestra sangre, como dice, traemos la esencia. ¿Ellos vinieron de Tupiza? Desde Tupiza, un ballet municipal Tupiza, el ballet municipal Tupiza está presente acá, hemos querido traer una estampa chicheña, ¿no?, para deleite de todo nuestro país. Estampa chicheña, muy bien, vamos a disfrutarlo, cerramos, gracias, sí, señor alcalde, felicitaciones. Gracias. Todo el éxito, les va a ir bien, naturalmente, porque el público siempre responde a estos eventos y se trata de un Dakar. Muchísimas gracias. ¿Sí? Estampa chicheña, por favor, música en la mañana, presentes en el Dakar, que no solamente es automovilismo, también es cultura. Para mis hermanos tupiceños, los canarios del Chaco.
chichita, donadita de mi tierra, saltadita, bailadita, pasemos el río a remedios al tomar chichita. Qué grande ya está la fiesta, zapateada y cantarita, mi linda cholita, coqueta, blanca margarita. Qué grande ya está la fiesta, zapateada y cantarita, mi linda cholita, coqueta, blanca margarita. Llénense el buchi y las alforjas, que yo invito, mañana me voy. Llénense el buchi y las alforjas, que yo invito, mañana me voy. Eso sí, pisa querida. Y las alforjas que yo invito, mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy. ¡Vamos, Cucuza querida! ¡Arriba! ¡Con los canarios de Chaco! Subite a las ancas, Marcelina. Subite a las ancas, Marcelina.